En este momento ya ejerció su voto la candidata Rosy Wong, candidata a la presidencia municipal del municipio de Tecámac. Pues ahí está. Pues en ese momento se está con la candidata. Bueno, admitir algo muy importante como lo es el voto ciudadano, que demuestra realmente que se está buscando la democracia de México, pero principalmente también aquí en Tecama. Así es. Candidata, platíquenos acerca de la emoción que le dio en el momento que estaba usted emitiendo ese voto tan importante. Claro que sí, porque todos los votos cuentan, y especialmente es para mí una alegría venir a votar, ejercer mi voto, mi derecho ciudadano, y los invito a todos los ciudadanos de Tecámac para que ejercen su voto hoy. Que salgan con alegría, mira qué bonito está el día. Vemos que estas elecciones, desde la mañana estamos llevando a cabo algunos recorridos por diversas casillas, diversos municipios, y se está viviendo un momento de alegría, incluso los participantes están saliendo sonrientes y todo eso. ¿Usted espera que todo la contienda dentro de este día prevalezca así? Por supuesto que sí, estamos confiando en que los ciudadanos sigan ejerciendo su voto y todo en paz. Jornada electoral en paz, porque Tecámac es un municipio libre y es un municipio en paz. Y así queremos que siga siendo. ¡Bravo! ¡Candidata! ¿Qué va? ¿Qué sigue en este día? Ahorita ya votó. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sus actividades el día de hoy? Mire, voy a esperar a que mi hijo aterrice, llega a las 2 de la tarde y luego acompañarla a votar a la hora que llegue. Y por supuesto comer en familia, y vamos a acompañar también a la próxima senadora a ejercer su voto alrededor de la 1 de la tarde, tengo entendido, y luego me regreso a comer. Perfecto. Y a esperar el resultado porque vamos a ganar. Sí, ¡claro! Las palabras de Rosy Wong, candidata a la presidencia municipal de aquí de Tecama. Y bueno, le agradecemos mucho estas palabras, candidata. Salgan, gracias. Salgan a votar, salgan, es domingo. Hay que hacer nuestro voto. Preséntenos a su cachorrito, que siempre nos lo platica, y el día de hoy pues lo vemos físicamente. ¿Cómo se llama? Esta perrita se llama Azúcar. Ok. Es compañera. Tengo otras dos que andan por ahí que se llaman Comino y Canela. Ah, perfecto. Bueno, pues ahí está. Gracias. Me acompañaron a votar también. Gracias, candidata. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias. Pues ahí está. En ese momento, pues, todo lo que implica el estar con la candidata Rosy Wong. Pati. Gracias.